Sindicatos, políticos, pero sobre todo miles de manifestantes se han concentrado hoy en Madrid en defensa del sector del carbón ante los recortes en los presupuestos generales del Estado. La manifestación, que ha arrancado en el Estadio Santiago Bernabéu, ha recorrido el Paseo de la Castellana hasta llegar al Ministerio de Industria, donde los representantes sindicales han lanzado un manifiesto exigiendo al Gobierno el cumplimiento del compromiso en el Plan Nacional del Carbón. Están hoy aquí porque, bueno, se ha incumplido de una manera flagrante lo que ha sido el plan estratégico del carbón, de la reestructuración de las comarcas mineras, y especialmente se ha cumplido en el último año, en el año 2012, en los propios presupuestos generales del Estado, cuando ha habido un recorte brutal del 63% en la partida que estaba asignada en ese plan 2006-2012. Y que lógicamente supone una puñalada de muerte al sector, porque va a provocar recesión en la zona, va a representar mucho más paro. Intolerables, porque ponen a un sector que es muy importante, no tanto desde el punto de vista cuantitativo, que también, sino también desde el punto de vista cualitativo, en una situación de supervivencia. Por eso esta movilización aquí en todas las cuencas mineras de España. El gobierno del Partido Popular y la mayoría política absoluta del Partido Popular debe reponer los fondos de la minería, son unos cientos de millones de euros, enmiendas por valor de unos cientos de millones de euros que permitirían la viabilidad de las cuencas mineras y salvar miles de puestos de trabajo. No estamos hablando de grandes cantidades. El tono curioso lo ha puesto el alcalde de Ponferrada, que a pesar de ser del Partido Popular, no ha dudado en sumarse a esta manifestación. Yo defiendo a mi gente, defiendo mi comarca, defiendo la economía de la comarca del Bierzo, de Ponferrada, y a mis ciudadanos. Evidentemente, el hecho de militar en el Partido Popular no significa que mi compromiso con los ciudadanos sea lo primero de todo, y tampoco significa que haya una decisión de un ministro que en un momento determinado pues sea errónea. Yo creo que la propuesta que está haciendo el Ministerio de Industria es una propuesta que evidentemente tiene unas consecuencias absolutamente inasumibles. Aún así, el final de la multitudinaria concentración se ha visto empañada por los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, en los que al menos dos personas han sido detenidas y una decena han resultado heridas.